Bendiciones, transmitiendo en vivo el mensaje de la mañana. ¿Ahí dónde estás? Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle, Señor, gracias por esta oportunidad de otro día más de vida. Gracias, Señor, porque pude abrir los ojos, dile al Señor. Gracias, Señor, porque estoy abriendo la boca para decirte gracias, Dios. Puedo coger las manos, Señor, y poder tocar, Padre. Puedo coger los pies. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Tiene que ser un día maravilloso porque Dios te lo trae con maravilla. Tiene que ser un día alegre en tu vida porque Dios te lo trae alegre. Tiene que ser un día con bendiciones porque somos bendecidos de Jehová. Tiene que ser un día donde tú vas a brindar amor. ¿Y por qué vas a brindar amor? Porque el Padre de nosotros es el dueño del amor. Y Él, para conquistarnos a nosotros, nos llenó de su amor. Por eso nosotros no podemos dar otra cosa si nosotros decimos que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. Eso es lo que nos toca dar, amor. Y por eso hoy estamos aquí, Señor, alabándote, glorificándote, Señor, viendo que en este día, Señor, vamos a colocar toda la fe, toda la confianza. Vamos a poner a disposición tuya, Señor, todas nuestras oraciones, todas nuestras necesidades, Señor, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice, y nos proveerá según sus riquezas en gloria. Y por eso hoy estamos aquí, Señor, entregando nuestro corazón, Señor, para que seas tú llenándolo, Señor, de tu amor, de tu ternura. Padre, y si encuentras algo por ahí, Espíritu Santo de Dios, que tengas que sanarlo, sánalo, Señor. Sana toda herida. Sana todo pasado de nuestra mente, Señor. Padre, si hay personas que hoy se acuerdan de nosotros y nosotros le hemos hecho algún daño, Padre. Padre, que ellos no carguen nada en contra de nosotros, Padre. Hoy venimos a tu presencia para pedirte, Padre, perdón por lo que nosotros hayamos actuado de mala fe, Señor, con otras personas. Padre, gracias. No nos cabe la alegría, Señor, hoy, de estar con vida, Señor. Y que tú, Padre, nos tengas en otro día de vida, Señor. Que tengas el sol para iluminarnos este día, Señor. Que tengas la luna y tengas las estrellas para la noche que nos regala, Señor, cuando vaya transcurriendo el término de este día, Señor. Padre, pero también venimos aquí a tu presencia para darte gracias, Dios, lo que nos ha dado la oportunidad de tener hijos, de tener familia. Gracias, gracias, Dios, por nuestros hijos, Señor. Gracias por ese día también que le regalas a ellos. Los que también tenemos, somos dichosos de tener una oportunidad de tener nietos. Gracias por la vida de ellos, Señor. Gracias por la vida de nuestros seres queridos, Señor. Así que aquí estamos, Dios, lleno de gozo y de alegría, Padre. Porque hoy vamos a conquistar, Señor. En este día vamos a conquistar muchas victorias para nuestra vida, Señor. Aunque dice tu palabra que en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido el mundo. Aunque hoy nos vaya a tocar batallar. Porque no hay victoria sin batalla. Pero ese que nos da la victoria también tiene cuidado de nosotros en la batalla. Es más, dice la palabra de Dios que Él pelea por ti y por mí. Padre, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, en el devocional, el mensaje de la mañana, Padre. Y te doy gracias, Dios, por cada seguidor, por cada oyente de este devocional, el mensaje de la mañana, por los que siguen, Señor, y leen, Padre, y escuchan el audio del devocional, mi primera oración, Padre. Gracias, Dios, por lo que estás añadiendo
En la iglesia virtual, los 400 valientes de David, que este domingo vamos a tener el segundo servicio a las 6 de la mañana. Yo sé, Padre, y te doy gracias y acción de gracias, porque yo sé que ya tienes las personas que se van a congregar este domingo en la iglesia virtual, Padre. Y dice el mensaje de hoy: Dios te quiere con sabiduría e inteligencia. Un hombre sin sabiduría de Dios, porque tú encuentras o encontramos muchas personas que hablan muy bonito, son sabios, pero la palabra de Dios nos dice que esa sabiduría es hueca, animal, porque muchos de ellos utilizan esa sabiduría y la utilizan para el mal. Pero la sabiduría de Dios es diferente. Y vamos a ver qué nos dice Dios sobre la sabiduría de Dios. Que sea que hoy le estamos pidiendo a Dios que nos llene de su sabiduría. Dice la palabra de Dios que si tú estás falto de sabiduría, pídele a Dios y Él te va a añadir, te va a llenar tu cántaro con sabiduría. Job capítulo 28, versículo 12. ¿Dónde está la sabiduría? Nadie aprecia su valor porque no pertenece a este mundo. Tampoco se encuentra en las profundidades del mar. Versículo 15 y 16. Su precio no puede pagarse con todo el oro del mundo, ni con la plata, ni piedra preciosa. Y paso al versículo 22. Aunque la muerte destructora dice conocerla, solo Dios sabe dónde vive y cómo llegar hasta ella. Y termino con el versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal es inteligencia. Palabras de Dios. Nos las está enseñando Dios por medio de Job, el hombre que sufrió, el hombre que Dios lo vio justo y correcto, el hombre que un día el enemigo lo fue a acusar. Porque era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que era lleno de la sabiduría de Dios. Dice Job que con nada del mundo, ni con muchos millones que nosotros tengamos, ni con todo el oro que poseamos, ni con toda la plata, ni con las cantidades de piedras preciosas, podemos comprar la sabiduría. Si tú quieres ser lleno de la sabiduría, el único principio, el único requisito que el Señor te dice para poderla obtener es que tengas el temor de Dios. ¿Y qué es tener temor de Dios? Apartarse del mal. Ve al Espíritu Santo de Dios todos los días cuando nosotros estamos pensando mal, cuando nosotros actuamos mal con nuestro corazón, cuando nosotros cogemos los pies para ir a hacer el mal. El Espíritu Santo de Dios nos avisa. Pero el hombre sabio le hace caso al Espíritu Santo de Dios. El hombre sabio reconoce ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. El hombre sabio, el hombre lleno con la sabiduría de Dios, no pisotea la sangre de Cristo, esa que Él derramó en esa cruz por ti y por mí. Dice que aunque la muerte destructora dice conocerla, pero es mentira. La muerte es muerte y la muerte va a llegar para acabar y para destruir. Mira lo que nos dice el Salmo 111, 10. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. ¿Quieres ser una persona, un hombre, una mujer, lleno con la sabiduría de Dios? Cumplamos los mandamientos. Si nosotros infringimos la ley, pasamos de ser sabios a personas necias. Proverbios 1:7 dice: lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabio es honrar al Señor. Solo los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Experiencia tenemos bastantes. Nosotros, todas las personas que vivimos sin el temor de Dios, tenemos mucha experiencia, tenemos mucho que contar. Gloria a Dios, porque el que desde que nació
tuvo ese temor de Dios. Si hay personas, encontramos hombres y mujeres que de que nacieron en su crecimiento de niño, en su crecimiento de joven, pasaron a adultos y ya tienen cierta edad y han caminado con el temor de Dios. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios por ello y gloria a Dios por tu vida y por mi vida, que nuestra vida no se perdió, que nuestra vida no la destruimos nosotros por andar con nosotros con la sabiduría humana, con esa sabiduría natural. Porque existen dos sabidurías, como les dije en el principio, la sabiduría humana, la sabiduría natural y la sabiduría celestial. La sabiduría humana te la da el mundo, lo que tú vas aprendiendo en la vida. Y la sabiduría celestial, la sabiduría espiritual, te la da Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero dice la palabra de Dios en Proverbio, de que hay necios que desprecian la sabiduría y la disciplina. Dice la palabra de Dios, no andemos con nuestro propio entendimiento. No nos creamos. Porque ya andamos con el temor de Dios, que no podemos consultar y que no podemos leer la palabra de Dios, porque ya la sabemos toda. Dice la palabra de Dios, aliméntate todos los días de la palabra de Dios y Dios te llenará cada día de sabiduría. Seremos unas personas sabias. Segunda de Crónicas dice, capítulo 1, versículo 6. Subió Salomón allí delante del Señor al altar de bronce que estaba en la tienda de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo. ¿Por qué? ¿Quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande, Señor? Bonita esa experiencia que vivió Salomón. Hoy el Señor es el que nos ha venido a hablar de la sabiduría y de la inteligencia. Y Él dice, pídemela. Yo te la daré en cantidad, yo te la daré en montón. ¿Por qué? Porque para ti, a ti y a mí, son los que Dios nos tiene en este tiempo. En ese tiempo necesitaba a Salomón, un hombre sabio porque le había entregado el reinado sobre Israel. Y a nosotros Dios hoy nos entregó un ministerio a los que predicamos la palabra de Dios. Nos entregó una familia, nos entregó hijos, a otros les entregó empresa, a otros les entregó un empleo. Pero en cada cosa que nosotros nos vamos a desempeñar hoy, tenemos que tener la sabiduría de Dios. Y Dios le dijo, bueno, me pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría. Dice la palabra de Dios que le dio la sabiduría. Y fue tan grande la sabiduría que Dios le dio a Salomón que dijo, no nacerá después de ti, ni había nacido hombre con tanta sabiduría. Y mire quién fue ese hombre. Dicen que los reyes de muchas naciones de lejana tierra de donde él estaba posicionado, venían a él a consultar las decisiones que iban a tomar. A la reina Saba le hablaron del rey Salomón. Vino, le trajo presente. Cuando ella le pidió el consejo y él se lo dio, dijo, verdaderamente, no dicen mentiras de ti. Eres muy sabio. Se regresó con el consejo que necesitaba. Y la sorprendió Dios por ese hombre Salomón. Dice que le dio más presente de la que ella le trajo a Salomón. Y dice la palabra de Dios, como no me pediste riqueza ni otras cosas, pero a mí me plació darte sabiduría y añadirte la riqueza. Pero muchas veces andamos en el mundo buscando la riqueza primero, y por eso es que las riquezas llegan a nuestras manos y se nos van, porque no tenemos la sabiduría de Dios. Y el que no tiene la sabiduría de Dios es un mal administrador. Así nos los enseña la palabra de Dios. ¿Por qué un mal administrador? Porque cree que eso es de él. Y la palabra de Dios nos enseña y nos recalca que todas las cosas son de Dios y que nosotros somos administradores aquí en la tierra. ¿Ahí dónde estás?
Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y vamos a decirle al Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Señor, el tiempo que anduvimos con la sabiduría humana, con esa sabiduría hueca y animal, Señor. Y que lo que trajo fueron consecuencias, Señor. Y lo que trajo fue, Padre, ir por todo el mundo, Señor, haciendo daño. ¿Por qué, Padre? Porque la palabra de Dios dice que la única sabiduría que puede dar amor, la única sabiduría que uno puede amarte a ti, amar al prójimo y haciendo las cosas bien, es tu sabiduría, Señor. La palabra de Dios nos enseña, Padre, que el rey Salomón le llevaron un caso. Dos mujeres, a una se le había ahogado el hijo, pero tomó la de la persona que estaba al lado. Y el rey Salomón, con esa sabiduría que tú le diste, hizo el ejercicio y pudo descubrir, Señor, quién era la verdadera madre. Y hoy, Señor, hoy hemos venido aquí, Señor, a tu presencia a pedirte que nos llenes de sabiduría. Que el Espíritu Santo de Dios nos llene sobre el temor tuyo, Padre. Que en todas las cosas que nosotros vayamos a hacer, vayamos con temor y pidiéndote a ti la dirección, Señor. Si nosotros somos ejemplos, Señor, de nuestra casa, donde estemos en la empresa, donde estemos en el empleo, en la calle, donde tú nos vayas a llevar hoy, Señor. La gente va a ver la diferencia de la sabiduría humana que teníamos antes y esa sabiduría celestial, esa sabiduría que solamente la puedes dar tú, Señor. Presentamos, Señor, esta oración en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. La iglesia virtual, los 400 valientes de David, te invita para que nos acompañe en el devocional El Mensaje de la Mañana, de lunes a viernes a las 5 a.m. El capellán Rocky Rodríguez, con todos los oyentes de la emisora radio La Vida Verdadera, te felicitamos porque hoy es el día de tu cumpleaños. El Señor te está regalando 365 días de vida. Y le oramos a Dios que cada día el Señor llene tu cántaro, llene tu vida espiritual de la sabiduría que necesita para que vayas conquistando y vayas obteniendo victoria en cada batalla que el Señor te va a llevar. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios vaya con todos ustedes. Y se quede aquí conmigo. Y que tengamos un feliz y excelente día. Pero también te doy gracias porque tu oración fue contestada por el Señor y me trajo con otro día más de vida. Amén, amén y amén.